Hola, ¿qué tal? Muy buenos días para todos. A las 6:55 de la mañana les damos la bienvenida a toda la información del estado del tiempo acá en el sistema informativo Clima 24/7. Iniciamos revisando estas imágenes que nos llegan desde las cámaras ubicadas en el radar meteorológico de Santa Elena, en las cuales dejan entrever el amanecer del día de hoy. Aquí podemos apreciar que tuvimos nubosidad baja en la atmósfera, cielo ligeramente nublado, y que esa nubosidad tuvo desplazamiento desde el oriente hacia el suroccidente. Pero conozcamos ahora las condiciones de temperatura para el departamento de Antioquia, de nubosidad, perdón. Aquí hemos tenido nubosidad baja en la atmósfera, sobre todo el territorio antioqueño. Esta ha sido la constante, aunque eso de las 4:30 de la madrugada ha comenzado a ingresar nubosidad proveniente del Chocó sobre esta parte del Urabá antioqueño, y es la que ustedes pueden apreciar en color amarillo. Si pasamos ahorita a apreciar las condiciones de vapor de agua sobre el departamento de Antioquia y sobre el país en general, miremos, gracias a esta imagen, que esta hace mayor presencia sobre esta parte entre el departamento del Chocó y el departamento de Antioquia, donde esta nubosidad en color morado, y eso es justo sobre el Golfo de Urabá y justo sobre el lugar que les mencionaba ahora, donde teníamos la nubosidad de mayor elevación para esa parte del departamento. Ya sobre el resto del país, vemos que sobre la parte norte tenemos menor presencia de ese vapor de agua, así como también sobre esa parte de los llanos orientales del territorio nacional. Pero conozcamos ahora las temperaturas que se presentan sobre el Valle del Aburrá, y podemos apreciar que tenemos sobre el norte los siguientes valores: 19 grados centígrados para Barbosa, 19 para el Parque de las Aguas y 20 para Girardota y para Copacabana. Ya sobre el occidente vemos que tenemos 17 grados centígrados sobre San Javier y sobre Altavista, y sobre el centro del Valle de Aburrá tenemos 19 grados centígrados para el Parque Biblioteca España, para Las Palmas 20 sobre el Jardín Botánico y el Estadio, y 21 hacia el centro. Ya sobre el oriente cercano tenemos en estos momentos 12 grados centígrados sobre Santa Elena, en Itagüí tenemos 18, y sobre el municipio de Caldas se presentan 17 grados centígrados a esta hora de la mañana. Pero conozcamos ahora, teniendo en cuenta todas estas variables meteorológicas, cuál es el pronóstico que emite el sistema de alerta temprana. Digamos que tenemos una baja probabilidad de lluvia durante la mañana en todo el Valle de Aburrá. Ya durante la tarde tenemos condiciones similares, y durante la noche igualmente baja probabilidad de lluvia. Este valor que ustedes ven aquí de 30% es el que indica que a cabalidad no tengamos episodios de lluvia, sino que la probabilidad de que estos puedan ocurrir es tan baja que no supera entonces este valor, el 30% de probabilidad. Entonces, ¿sabían ustedes que los gatos les gusta más el calor? Aunque a ellos no los afecta tanto los cambios climáticos, y sí es muy importante que estemos atentos a las siguientes recomendaciones para el cuidado de nuestros felinos. Los gatos realmente se ven muy poco afectados frente a los cambios climáticos. A ellos les gusta más que todo lo que es el calor. El frío, lo único que hace, afecta mucho el cambio, a menos que sea un gato que realmente sea salvaje. Las altas temperaturas se manifiestan de día. Como los gatos son tan nocturnos, entonces de día los gatos se sienten, quieren tocar el agua o estar cerca de zonas húmedas, entonces pueden manifestarse inclusive procesos de humedad sobre la piel como hongos y bacterias. Los únicos accesorios que los gatos toleran son los collares. Por eso no es aconsejable que usen pañoletas, sacos y cualquier tipo de prendas para mitigar el frío. Otras recomendaciones son: los gatos con la temperatura generan un aumento del metabolismo, entonces empezarían posiblemente a comer mucho más, igualmente a tomar mucho más agua. Entonces siempre la alimentación tiene que ser a voluntad, siempre dejársela servida, fresca, el agua que todo el tiempo la estemos cambiando, si la podemos cambiar 3 veces al día será lo mejor. Cuando un paciente presenta un proceso, por ejemplo, de hongos o de bacterias, hay que primero hacer un examen médico y realmente mirar a ver si amerita que se siga bañando o empezar a disminuir la frecuencia de los baños que se estén realizando. Normalmente sería una cada mes o de pronto una vez cada 2 meses. Vamos llegando al final de este reporte. Les recuerdo que el pronóstico para hoy es de baja probabilidad de lluvia en todo el Valle de Aburrá, y los invito a que nos envíen sus fotografías y comentarios a través de nuestras redes sociales. Gracias por su compañía y que tengan un feliz día.